siguieron pues diciendo, bueno, no pasa nada porque jugamos con el Madrid. No. El Madrid también es el Madrid. ¿Qué tenemos? ¿Un 5% de probabilidades? Vamos a por el 5%. No decir, no, no pasa nada con el Madrid. No, tenemos que ser ambiciosos desde el primer día, aunque estemos mal. Y hace que es más difícil ser ambicioso cuando estás mal, porque la gente, el equipo, los jugadores, cuando dejan las cosas, es mucho más difícil volver a estar fuerte al día siguiente. Pero eso lo tengo que intentar. O sea, no quiero estar buscando la excusa de decir, como jugamos con el Madrid o con el Barça primero, pues no pasa nada. No, es una tope. Pues las gambas que no son uniformes, porque hay algunos que se desinflan un poquito de antes, y entonces, pues ahí se nos quedan vías de agua, ¿no? Cuando uno tiene muchas ganas y otro que se ha desinflado, pues entonces por el medio nos entran. Entonces es casi preferible decir, bueno, pues no vamos a tener ganas ninguno de los dos y no hay vías de agua. No la meterán, pero no hay vías de agua. Pero ese es el camino. El camino es que todos estemos ahí fuerte, ¿no? Entonces que esas ganas, como decía antes, no se nos vayan a la que tenemos tres contrariedades. Pues, hacemos cinco ataques, no metemos ninguno. Y el siguiente ataque no es importante, la siguiente defensa no es importante, claro que sí. Y es como que hay que ser más fuertes. Y me gustaría preguntarle si nos puede avanzar un poco cuáles son sus contrariedades, ¿a qué va a jugar este? Bueno, jugaremos a lo que podamos. Lo más agresivo posible, lo más rápido posible. Tanto en defensa como en ataque. Y eso es fácil decirlo, pero difícil de hacer. Si estás pensando en si vamos a ganar o vamos a perder, pues a lo mejor no es tan importante el tener un primer partido fuera y un segundo partido fuera contra el primero y el segundo del año pasado, porque puedes decir, bueno, pues ahí pues, más vale que le toquen ahora y luego cuando tengas la obligación de ganar y porque juegues contra el último, pues ganes, pero eso tampoco es así, ¿no? Pero quiero decir que eso es una especulación y decir, no importa que sea difícil, porque como ahora que no sé bien todavía, no, vamos, tenemos que intentar ganar siempre. Y eso no, al mismo tiempo que no modifique tu plan de preparación. Pero ya sé que de cara al exterior, pues efectivamente se puede considerar así. Bueno, se puede perder con la misma clase, pero lo que hay que entrenarle, ¿no? Entonces, para ello tengo que hacer es ir siempre intentando ganar y si ahora es un poco un rival pues, de más nivel o de peor nivel, para mí es secundario, ¿no? No, me gustaría poder hacer lo mismo. Quiero decir que, lógicamente, no hemos estado preparados, pero tampoco debe estar preparado de la Madrid, hay cosas que haya ganado muy fácil la Supercopa, ¿no? Pero, o sea, no, o sea, ¿y cuándo estaremos al máximo? No lo sé, ojalá pueda ser ya el domingo dentro del nivel actual de todos los equipos, incluyendo el Madrid. Bueno, primero, jugar muy intensos, que yo sé que en principio vamos a intentarlo, y segundo, que cuando nos vengan mandadas, que seguro que en un momento o en otro nos vienen, sepamos mantener la cabeza fría y jugar arriba y mantener la ilusión, no decirnos la ilusión, es una ilusión que se nos viene abajo cuando nos han metido dos triples y un palmeo abajo, ¿no? Hay que estar a tope, entonces vamos a intentar, pues, esa situación. Luego también te tendría que dar, pues, que el Madrid no estuviese al 100%, pero claro, el Madrid al 100% no va a estar todos los partidos de liga, eso ya podemos descontar lo que sea así. ¿La poca cantidad de partidos? No solamente por velocidad, sino que realmente pues cuando empiezas con un equipo nuevo, pues tienes que conocerlas en profundidad y ellos tienen que conocerte en profundidad a ti. Y entonces pues ver que hay pequeños cambios, porque no son muy muy importantes, pero son lo suficiente como para no sentirte seguro del juego, ¿no? Y eso pues tiene que ir desapareciendo poco a poco, ¿no? Y entonces lo más rápidamente posible.